Suanee Fraser era indudablemente una sobrina afectuosa con su tía y tutora Donna Fraser. Desde que su padre falleciera hace 10 años y dejara toda su fortuna, no muy cuantiosa, en manos de la anciana Donna, había vivido en la solitaria casa atendiendo a su adorable tía. ¡Suanee! ¡Esta sopa está muy caliente! ¡Suanee! ¡La carne no tiene sal! ¡Suanee! ¡El pescado está salado! Dentro del baúl, un guión original de Joaquín Amichatis. Indudablemente, la anciana señora era atendida solícitamente por Suanee, aunque posiblemente su carácter no era a veces del todo cortés. Pero su sobrina sabía ser comprensiva con su tía y tutora. Tía Donna, le dejé la tetera preparada, la taza lista con la bolsita de té y el azucarero al lado con la cucharita. Todo en la cocina a punto para que pueda servirse su acostumbrado refrigerio de las 5. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que voy a tenerme que hacer yo las tostadas? ¿Que debo yo calentar el agua? ¿Que me ordenas ensuciar mis manos en la cocina mientras mi sobrinita se pasea por Pittsburgh? Siempre suelo salir los domingos por la tarde, tía Donna. Te di permiso el domingo pasado, pero te advertí que no lo tomaras como precedente. ¿Se puede saber dónde vas? A buscar a Peggy. Voy con ella al cine. Es el único día que salgo, tía. A las 9 estaré de vuelta. Supongo. No pretenderás que también haga la cena. A propósito, ¿qué te ocurrió con ese guiso dominical? No tenía gusto a nada. La cebolla estaba cruda y la carne dura. Pues lo hice igual que otras veces. Y tú siempre haces las cosas mecánicamente. No pones alma en tus quehaceres. Ni siquiera tienes consideración de tu pobre tía enferma. Estoy en manos de una sobrina que no me estima. Sí, 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 Suanee. No trates de decir lo contrario porque es verdad lo que digo. Si mi hermano, que en paz descanse, no me hubiera dado los poderes necesarios para administrar esos pocos dólares que tenía, tú ya los habrías gastado y ni siquiera te habrías acordado de tu pobre tía. El testamento indica que cuando cumpla 25 años me haré cargo de la herencia que dejó mi padre. No has cumplido ni 21 y ya estás pensando en ese dinero. Y me imagino que también tienes listas las maletas para alargarte el mismo día de tu cumpleaños. Dentro de 4 años hablaremos, Suanee. Ahora vete a buscar a tu amiga Peggy. Y acuérdate de traer algo para la cena. Me imagino que no pretenderás darme otra vez ese guiso con gusto a yogur. Sí, era verdad que tía Donna tenía un sexto sentido de la buena cocina, pero Suanee Fraser estaba bien aconsejada. Su ministro consejero y consultor de sus planes era nada menos que Fred Barnes, un muchacho que personificaba al típico novio que toda muchacha de 21 años posee y que además era un estratega en matemáticas. El asunto es humorístico, Suanee. Lo he planificado todo y cada vez que repaso el plan me muero de risa, porque lo veo demasiado fácil. No sé. A veces creo que lo más fácil es esperar esos 4 años con paciencia. ¿Ah, sí? ¿Has calculado cuánto significa aguantar a esa insoportable refunfuñona durante 4 años? 4 años son 4 años, simplemente. Te equivocas. 4 años son 48 meses. Son 200 semanas de tiranías. Significan 1.400 días de tortura. ¿1.400 días? Sí, 33.600 horas. Resumiendo, 2.016.000 minutos que tendrás que soportar a tu tía Donna Fraser. ¿Tantos minutos, Fred? Sí, aguántalos, sopórtalos y ve tachándolos en un papel. Vas a ver lo que eres cuando cumplas 25 años. Una piltrafa, Suanee. ¡Oh, no! Llaman. Sí, debe ser Magnus Slocum. ¿Quién es ese? Nuestro socio. Ya sabe de qué se trata, no tengas cuidado. Ah, ¿qué tal, Magnus? Pasa. No pude llegar antes. Has llegado de todas maneras adelantado. Mira, aquí te presento a mi novia. Suanee, este es Magnus Slocum. ¿Un whisky? Encantado. ¿Lo dice por mí? Por el whisky. Ah, gracias. ¿Y de qué? El whisky. ¿Y al grano? ¿Cuándo matamos a la vieja?
Swanny, Minus tiene muchas virtudes, pero escasea de protocolo. Ya lo he notado. Bueno, el plan es el siguiente. Sí. Mañana por la noche a las 9:05, Swanny tendrá a la señora Fraser narcotizada con el café o cualquier mejunje que le hará tomar. Sí. Ella se encargará de introducirla en el baúl que está en el subterráneo. Ajá. A las 10:20 abrirá la puerta del sótano para que podamos entrar nosotros y llevarnos el baúl. Ajá, sí. Tú, Swanny, tendrás que estar arriba, atenta por si llaman por teléfono en ese instante. Bueno. Alguna amiga de esa bruja, qué sé yo. Todo debe prevenirse. En caso de llamar a alguien, tú respondes que tu tía se acostó temprano porque va a salir de viaje el martes a primera hora. Eso ya me lo has dicho. Y te lo repetiré 100 veces más todavía. Debemos hacer este trabajo a la perfección. Como un aparato de relojería. Oye, ¿y crees tú que la policía se va a tragar que desaparezca la vieja, así, sin dejar rastro? La vieja saldrá el martes por la mañana del brazo de su sobrina en un taxi hacia la estación. ¿Eh? Por supuesto que seré yo, disfrazado de anciana. Total, unas faldas oscuras, unas gafas y la eterna cofia con una peluca blanca va a transformarme totalmente. Cuando esté acomodado dentro del auto, tú te las ingenias para cruzar la calle. Vale. Y compras cigarrillos y que la dueña de la tienda me vea a distancia, confundiéndome con tu tía. Ajá. Después, a la estación se ha dicho. Allí trataremos de llamar la atención con el mozo portaequipajes y con algún otro empleado del ferrocarril. El caso es que haya 3 personas que juren que vieron a la anciana tía encaramarse en el vagón del tren. Después será fácil despojarse en el lavabo del vagón de la falda y la peluca y descender en una estación inmediata. Desde ese momento se perderá el rastro de Donna Fraser. La policía se volverá loca, la brigada de desaparecidos tendrá que tirar la esponja después de 6 meses y declarar a la señora Fraser legítimamente perdida con rumbo desconocido. Y entonces, Swanny, tú serás poseedora de tu herencia 2 millones de minutos antes de lo que te correspondía. Oye, ¿pero dónde se supone que iba tía Donna en su precipitado viaje? A Washington. No hay tía que viva en Pittsburgh durante más de 5 años que no desee hacer un viaje sola a Washington a dar una sorpresa a esos inefables parientes. ¿Y qué es lo que van a hacer con mi tía dentro del baúl? Eso es cosa de Minus. La fábrica de carburo. Depositaremos el baúl en el estanque metálico, donde van a parar 20.000 toneladas de carburo. Dios nos guarde. Oye, Minus, ¿no hay peligro de que ese baúl con la refunfuñona esa aparezca algún día? Imposible. Sería lo mismo que querer contratar para la televisión al fantasma de Canterville en persona. El carburo corroe y desintegra totalmente cualquier sólido en menos de 15 días. O sea, que en menos de un mes no quedarán rastros. Sí. Ese estanque depósito va acumulando carburo y cal durante 5 semanas. Y después se vacía ese desecho a un precipicio en una ladera de más de 100 millones de toneladas de pestilencias. Oye, ¿y el portero de ese depósito? ¿Soy yo? Genial. Genial, Minus. No te decía, Swanny. Minus Slocum, solo hay uno. La taza de café destinada a la señora Fraser en aquel lunes era indudablemente desagradable. Swanny había disuelto en el aromático café 4 píldoras de fenobarbital. ¿Qué te ocurrió con el café, Swanny? Está amargo, horrorosamente amargo. Tal vez le falte azúcar. Le pondré otra cucharadita, ¿quiere? Aunque le eches 1 kilo. Y está imposible. Toma, pruébalo. No, tal vez estuvo hirviendo mucho en la cafetera, seguramente. Pues sí. Llévatelo. No quiero tomar café esta noche. Eran las 9 de la noche y la anciana Fraser estaba más desvelada que nunca. Swanny precisaba llevar a efecto el plan de Fred al pie de la letra, pero las cosas no andaban bien. Su tía se había sentado en su sillón preferido y leía una revista de modas. A las 10:20 llegarán Fred y Minus a buscar el baúl. Y me parece que lo van a encontrar vacío. Swanny. Sí, tía. Hazme una limonada. Tengo el paladar seco. Esa endiablada tortilla de espárragos estaba muy fuerte de sal. Tráeme la limonada. Sí, tía. Swanny decidió probar suerte otra vez.
y 3 píldoras de fenobarbital cayeron dentro del jarrón de limonada. Aquí tiene la limonada, tía. ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! Ahora resulta que descubren los plisados. Pero si ya los usaba yo cuando era una niña. Dame el vaso. Tome. Mi lengua es papel secante. ¡Ay! Estaba sedienta. Pero también está... ¿Estaba amarga? ¿Qué demonios está pasando, Swanny? Debe ser su paladar, tía. Yo me acabo de servir un vaso en la cocina y encontré que estaba agradable y muy dulce. Ay, voy a enfermar del hígado con las comidas que haces. Llegará el día en que no podré beber ni un vaso de agua. Ah, y si quieres acostarte, hazlo. Yo no pienso irme a dormir antes de las 11. No tengo sueño. Estoy desvelada. 5 minutos más tarde, tía Donna roncaba en su sillón. Swanny Fraser había logrado efectuar la primera etapa del plan, narcotizar a su tía, y después se preparó para trasladarla del dormitorio al subterráneo e introducirla en el baúl destinado a la montaña de carburo. Descendió sola primero a la sala para abrir las puertas del subterráneo, pero al entrar en el salón se encontró con algo que no estaba previsto. ¿Quiénes son ustedes? ¡Cábrele la boca, Lindy! ¡Quieta, quieta y no muerda, ratita! ¡Atrae las piernas, Max! ¡Rápido, mientras yo la sujeto! Ah, ¡eso es fácil! ¡No grites, Brigitte Bardot! ¡Tápale la boca con el pañuelo, idiota! ¡Ya la tengo atragantada! ¡No vamos a hacerte daño, gatita! Simplemente queremos algunos billetes que debe tener la vieja que vive contigo. Ya está atada como un chorizo. Amordázala con el esparadrapo, Max. El pañuelo no será suficiente y no debe chillar hasta que estemos lejos. Aquí está. Sácale un momento el pañuelo de la boca y yo le plantaré esta sábana de esparadrapo. ¡No, no me hagan nada! ¡No los delatale! ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡No quiero que me hagan! Ya está embalsamada la boca. El esparadrapo le cubre hasta las mejillas. No va a poder emitir ni un solo gruñido. Has quedado muda, ratoncita. Pronto, ¿dónde la dejamos? ¿Aquí en el salón? Aquí. Para que logre arrastrarse hasta el teléfono y pida auxilio, aunque solo sea marcando el número de la seccional. Eso nos lo hizo el joyero y me costó 3 años de vacaciones con uniforme gratis. Bajémosla al subterráneo. Muy buena idea, muy buena. ¡Hala, abajo, nena! ¿Por qué me miras así? Tómala de los pies, Limby. Eso es, así. Ya, ya. Ahora abajo con cuidado. Vamos, vamos. Es igual que llevar un canario. No pesa ni 1,5 kilos. ¡Hala, ya estamos abajo! No la lavéis tanto. Cuidado, cuidado, que detrás tuyo tienes un baúl. ¿La dejo en el suelo? Déjala con cuidado. ¿Qué, para qué maltratarla? Al suelo. Así. Eso es. Así. Y ahora, arriba. A buscar los billetes de la vieja. Sí, un momento, un momento. Me gustaría estar seguro de que no puede delatarnos esa pájara. Vamos a atarla al lavadero. Al lavadero. ¿Y por qué no la metemos dentro de este baúl? ¡Ah! ¡Excelente idea! Bueno, esta noche estás inspirado, Limpi. Ahora, venga, cógela de nuevo. Y metámosla en el baúl. Sí. ¡Arriba! Eso es. Mira cómo pone los ojos. Parece histérica. Nunca había visto unas pupilas tan grandes. ¿Por qué tienes miedo, simpática? Aquí dentro del baúl no te pasará nada. No tendrás frío y mañana te sacarán de nuevo para que puedas explicarle a la policía todo lo que quieras. Uno de ellos era gordo, el otro delgado y feo. Sí, teniente, se lo aseguro. Ya está. Has quedado un poco doblada, pero total serán unas horas solamente. Cierra la tapa, Bax. Tiene que quedar embalada hasta que la descubran mañana. Adiós, guapa. Total, este baúl tiene resquicios y no se ahogará por falta de aire. Aquí está la llave. Toma, cierra el cerrojo. Andando, Limby. Tenemos el camino despejado. Ahora, a buscar los billetes y algo más que pueda haber en la casa. Los dos inesperados asaltantes se sorprendieron al descubrir a la anciana dormida en la sala de costura. Total,
Parece que la noche es propicia. Esa anciana no despierta ni con un cañonazo. Mira lo que me traje del comedor, Bugs. Una cubertería de plata. Venga, ponla en el saco junto con esos ceniceros y aquellos candelabros. Los billetes estarán en el dormitorio. 15 minutos después, la casa había quedado silenciosa nuevamente. En la sala de costura, la anciana Fraser seguía sumida en un fuerte sopor del narcótico, y abajo en el subterráneo, su sobrina se hallaba sumida en un profundo pavor dentro del baúl. Los asaltantes Buck y Limby huyeron por la puerta del subterráneo, dejándola sin cerrojo. Su botín había sido parco, $190, dos relojes, una cubertería de plata y varios adornos. A las 10:20 se detenía frente a la puerta del sótano un automóvil. Listo, Miles. Ahora vamos a estar rápidos, ¿eh? En 4 minutos debemos haber cargado el baúl. Puede ser que tu novia haya metido a esa vieja en el baúl. Bajemos. Esta es la puerta. Está abierta. Suani ha cumplido. Entremos. Allá está el baúl. Perfecto. Suani es una gran muchacha. El embalaje está listo y la carga dispuesta para su embarque. Ya. Toma el baúl por allá. Sí. Eso es. Arriba. La vieja esa parece que no comía. Es más liviana que una pluma. ¡Espera! La vieja está pateando dentro. No le dio suficiente narcótico. Abrimos la tapa forzada. No, ¿para qué? Estropearíamos la cerradura y conviene que vaya cerrada. Total, no nos importa que golpee. Golpee lo que quiera. Bueno, por lo menos no chilla. La debe de haber amordazado. A Suani no se le escapa ningún detalle. Me dan ganas de subir y darle un beso. No, pero tenemos que ceñirnos al plan estrictamente. Salgamos con el baúl. Momentos después, los tres conspiradores viajaban en el automóvil. Fred conduciendo al volante, Minus sentado a su lado, y en el asiento posterior, Suani encogida y encerrada dentro del baúl. Será un éxito. Cuando las cosas se calculan bien y se planifican inteligentemente, todo sale a pedir de boca. Sí, llegaremos a la fábrica a buena hora. Mi turno comienza a las 11 de la noche. Cuando releve al vigilante, saldré a buscarte. Traeremos el baúl y lo colocaremos justo debajo de la gran cañería por donde mañana a las 8 descargarán las 20 toneladas de carburo. El baúl quedará cubierto inmediatamente. Luego a las 4 de la tarde vuelve a caer otra carga de 10 toneladas y mañana otras 10 y otras 20. En menos de 3 días habrá más de 80 toneladas. Y entonces todo eso se desplaza automáticamente hacia el precipicio del desecho general. Y del baúl nunca más nada se sabrá. Perfecto. Regresaré a las 12:30 a casa de Suani y mañana saldré encorvado y con faldas del brazo de mi novia. ¿Oyes? Mira cómo golpea a la vieja. ¡Eh, abuelita! Quédate quieta y duerme, que ya es hora de que descanses. ¿Nos está escuchando, señora Fraser? ¿Oíste? Nos responde la vieja. ¿Sabía usted que su sobrina Suani va a heredar el dinero que le pertenece dentro de 6 meses? Golpeé una vez y escuchó bien. Ajaja, de modo que ya se da cuenta. Pues sí, era usted tan antipática y tan insoportable que su sobrina decidió quitarle del medio. ¿Qué, le agrada un viaje a la montaña de carburo? Conteste. ¿Dos golpes? Eso debe significar que no. Es una especie de código Morse. ¿Quería usted a su sobrina, señora Fraser? Sea sincera, ¿eh? Conteste. No. ¿No le parece que nuestro plan es genial? Conteste. Dijo que no. Vaya, de modo que le parece un plan con riesgos. Dice que sí. Díganos, ¿riesgos de qué orden? Usted irá a parar dentro de un cerro de cal y carburo. Y sin embargo,
La verán mañana subir a un tren hacia Washington. Pues yo me disfrazaré de Adefesio. Todos creerán que usted desapareció en el trayecto a Washington. ¿Quién puede sospechar la verdad? ¿La policía? Dice que no. Resulta divertido esto. Estar hablando con la vieja igual que las sesiones de espiritismo. Oye, bruja, ¿quién puede traicionarnos? ¿Yo, por ejemplo? Dice que no. ¿Puedo ser yo? Yo soy Fred, el novio de Swanny. Tal vez Swanny puede delatarnos. Vaya, ahora se volvió loca. Se debe referir a Swanny. ¿Acaso no fue ella quien te narcotizó y te golpeó antes de meterte dentro del baúl? ¿No te dio un narcótico al menos? Dice que no. ¿Crees que somos idiotas, tal vez? Nos llama idiotas, Fred. Me dan ganas de abrir el baúl y darle de bofetadas a la vieja. Nada de histerismos, Minus. De modo que somos unos idiotas, ¿eh, abuelita? ¿Acaso no está perfecto lo que estamos haciendo? Para ella no está perfecto, está claro. Pero para nosotros sí que es perfecto, señora Fraser. Abro el baúl y le pego la nariz. Calma, Minus, calma. No sacamos nada con eso. Que le pego. Está desesperada. Swanny tendría que haberla narcotizado. ¿No será un peligro que siga pateando dentro del baúl? Bah, no te preocupes. En cuanto caiga la primera carga de carburo y cubra el baúl, ya no golpeará más con sus pies. Quedará saturada y asfixiada. ¡Quieta, vieja maldita! Si no nos dejas tranquilos, abriremos el baúl y te retorceré el pescuezo. Y no hace caso. Vas a ver cómo arreglo yo eso. ¡Para el coche, Fred! ¡Quieto, Minus! ¡Quieto, que ya estamos llegando! ¡Hombre, déjala tranquila! ¡Para el coche! ¡Que golpee lo que quiera! Total, ya le queda poco de vida. Que se dé el gusto de creer que golpeando vamos a abrir el baúl. A las 11:10, los dos socios descendían con el baúl por una escalera metálica hacia el gran depósito vacío de la enorme nave subterránea. Por aquí, Fred, por aquí. A tu derecha ahora. Esto parece una piscina vacía. Sí, sigue. Un enorme estanque y un olor infernal. Yo no aguantaría ni media hora aquí en este recinto. Yo ya estoy acostumbrado. Ya. Déjalo aquí. Ahí, justo debajo de la boca del vertedero. Bueno, debo reconocer que todo ha sido un modelo de operación. Terminada nuestra misión, Minus. Sí. Hasta mañana y olvídate del baúl con la vieja. Total, ¿no ves? Ahí. Ya comenzó el concierto de nuevo. Yo me iré a mi cuchitril de la oficina, arriba. ¡Golpea lo que quieras, vieja avara! Oye, ¿seguimos siendo unos torpes, según tu parecer? Pues torpes o no, tú te vas a bañar en carburo dentro de un momento, vieja urraca. Vamos, Mayru, no hacemos nada aquí. Fred Barnes, dentro de su automóvil, regresaba por el oscuro camino vecinal cuando una de las ruedas delanteras se hundió en una zanja profunda cubierta de barro. ¡Oye! El barro hace resbalar la rueda. Salgo de esta grieta. ¡Maldita zanja! No hay manera. Detuvo el motor y se bajó a revisar la causa. La zanja era bastante profunda y sin ayuda de alguien era imposible sacar el coche adelante. Proseguiré el camino a pie. Sería inútil ir en busca de Minus. Él debe de cumplir en su horario en la fábrica. Bueno, en Silver Spring podré tomar el primer tren hacia Pittsburgh. Mañana volveré a sacar el coche. En la estación vecinal le dijeron: los martes no hay recorrido nocturno. Tendrá que esperar el paso del expreso de las 7:10. ¿7:10? Sí. Venga a servirse un café bien cargado. ¿Cargado? ¿De qué?
De paciencia. A las 7:30 llegaba a Pittsburgh. Se hallaba helado por aquella insólita trasnochada. Esa pérdida de tiempo no estaba prevista, pero no varía mi plan general. Ahora a casa de Swanee. Pobre Swanee. Los nervios y la desesperación deben de consumirla al estarme esperando. Cuando llegó frente a la casa de Swanee, eran ya las 8:20. La puerta del subterráneo estaba cerrada. Se acercó a la entrada y pulsó el timbre. ¿Qué desea? Yo... Pero... ¿Usted? ¿Y Swanee? Eso mismo me pregunto yo. Mi sobrina no está en casa. Pero... Y a mí me da vueltas la cabeza. ¿Quién es usted? ¿Por qué me mira de ese modo? ¿Me trae alguna noticia de Swanee? ¡Contésteme! ¿Qué le ocurre? ¿Por qué se apoya en la pared? ¿Se siente mal? ¿Quiere que llame un doctor? Dígame algo, por amor de Dios. A las 8:00 a.m. el vertedero lanzará 20 toneladas de carburo sobre el baúl y cubrirá la vieja. A las 8:00 a.m. una montaña de carburo enterrará para siempre el baúl. ¡Swanee está dentro del baúl! ¡Más a prisa, chofer! Estamos a 2 kilómetros de la fábrica de carburo, pero el camino está demasiado malo para correr. ¿Pero qué hora es? Las 8:05. ¡Le pago el triple! 10 veces más si llega antes de las 8 a la fábrica! ¡Tengo que llegar antes de las 8! ¡Me oye! ¡Me oye! ¡Tengo que llegar antes! Nunca han visto un individuo descender de un automóvil en marcha y correr como un loco hacia un edificio como lo hizo Fred Barnes. ¡Minus! ¡Minus, abre! ¡Soy yo! ¡Abre! ¡Minus! ¡Abre! ¡Abre! Fred, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Dime. ¡Swanee está en el baúl! ¿Cómo en el baúl? ¿Y la vieja? ¡No perdamos tiempo! La vieja está tranquila, en la casa. ¿Qué dice? No tiene explicación. Pero alguien había en el baúl. Y ese alguien es Swanee. Vale. ¡Corramos! ¡Corramos a sacar el baúl del estanque vacío! ¡Cristo, es inútil! ¡Ya es la hora de la descarga del carburo! ¡Deténlo, Minus! ¿Eh? ¡Avisa que no larguen el desecho! ¡Es imposible, imposible! ¡El accionador es automático! ¡Son ya las 8:05! ¡Exactamente la hora para que funcione! ¡Cobarde! ¡Baja conmigo a retirar el baúl! ¡No! ¡Mira! ¡Allí está! ¡No bajes, Fred! ¡Es una imprudencia! ¡Entonces lo haré yo solo! ¡No, Fred! ¡Swanee! ¡Ya he regresado! ¡No, Fred! Desaparecidos, diga. Habla Donna Fraser. Deseo informar a ustedes que mi sobrina ha desaparecido misteriosamente. Las denuncias de personas desaparecidas se hacen personalmente. ¿Y no puede tomar nota? Yo me quedé dormida anoche y ella se marchó robándome una cubertería, 2 relojes, $200 en billetes de a 5 y una diana cazadora de plata con 2 candelabros. Entonces su denuncia es por robo. Evidentemente. Robo y desaparición al mismo tiempo. Esa sobrina mía es una pillastre. Se llevó incluso
Mi baúl verde que tenía desde que yo era niña. Envía al comisario a mi casa. Deseo que encuentren a esa sinvergüenza. Todo se lo perdonaría, menos el robo del baúl verde. Dentro del baúl, un guión original de Joaquín Amichatis, ha sido interpretado con arreglo al siguiente reparto. La tía Fraser, Lola Villa Espesa, Suani, su sobrina, Rosa María Alfonso, Fred el novio, José Antonio Ferrer, Mainus, su socio, Carlos Alberti, y las voces de Rafael Naranjo, Pablo Jiménez, José Laoz, Jesús Ángel Manzano y Aníbal Vela. Narrador, Julio Muñoz. Efectos especiales, Cristiana Mick y Ricardo San Martín. Control y registro de sonido, Francisco Molina y Roberto Cruz. Montaje musical, María del Carmen Martínez Cabezas. Dirección y realización, Joaquín Amichatis.